Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Paulo Roberto de Almeida, sou diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais desde agosto de 2016. É um prazer retomar esta série de Relações Internacionais em Pauta, que foi criada pelo meu antecessor no IPRI, o ministro Alessandro Candeias, e desta vez temos um sócio muito distinguido comigo, meu amigo Diego Solis, de nacionalidade guatemalteca. Ele é diretor para a América Latina do Stratfor, um serviço de inteligência dos Estados Unidos, mas também é responsável pela Latam, uma consultoria de risco baseada na Guatemala, que é a sua nacionalidade. Ele é um especialista em geopolítica e fala muito bem o português, ou melhor, fala muito bem o portunhol, que é a quarta língua, talvez, do Mercosul, junto com português, espanhol e guarani. Mas ele vai falar em espanhol, todos vocês entenderão. E eu começo perguntando, em primeiro lugar, agradecendo ao Diego a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Teremos alguns 20 minutos ou meia hora de interação sobre questões de tua especialidade ou quaisquer outras observações que você queira fazer, mas como você é um especialista em geopolítica, eu começo a lhe perguntando qual é a sua definição de geopolítica. Diego. Primeiro de tudo, doutor, eu lhe agradeço pela convite aqui de estar com vocês no Brasil, estou muito contento, pero voy a hablar entonces en español estas pequeñas cuestiones para no hacer un desliz lingüístico. La geopolítica, para comenzar, querido doctor, tiene muchas definiciones, puesto a que un país lo asocia con los intereses que pueda tener para proyectar su poder, llámese económico, comercial, militar y, sobre todo, cómo vemos nuestra geografía alrededor. ¿Cuáles son los puntos más geoestratégicos o los puntos de interés? Dicho esto, mi humilde definición en la geopolítica es, hay muchas. Los académicos, por ejemplo, en Inglaterra, la ven como una materia de discurso, comunicación de poder. Otros lo ven como un país proyecta poder a otro, pero mi definición es las realidades y las limitaciones de un país, ya sean realidades geográficas, realidades históricas, realidades sociales o hasta en defensa, como por ejemplo, ¿por qué Rusia ve a Ucrania, Moldavia, los países bálticos y el Mar Negro como su visión estratégica o geopolítica? Es porque simplemente es una gran planicie, no tienen obstáculos montañosos y deben de asegurar esa área. O porque China necesita proteger el Mar del Sur, porque en su visión geopolítica simplemente no pueden estar encirculados por los japoneses o coreanos o los países del sur de Asia. Por lo cual, en síntesis, esta es mi humilde definición, doctor. Gracias, Diego. Prosiguiendo en esa materia, tú eres un especialista en geopolítica en general, pero es director para América Latina de Stratfor. Entonces, tú tienes, aparte de las informaciones objetivas sobre la región, cada uno de los países más problemáticos, por supuesto, tus propias opiniones. Pero ahora, independientemente de tu opinión, en tus recorridos por la región, tus consultas con interlocutores de diferentes países, dígame sinceramente cuál es la imagen que Brasil proyecta en esos países, o sea, cuál es la percepción de estos interlocutores sobre Brasil que tú has recorrido en tus contactos. Bueno, de acuerdo a mis interlocutores, creemos que el centro de gravedad en Brasil, en particular, mi entorno, el entorno con quienes he charlado, he platicado, es que Brasil está viviendo un cambio muy importante después de un poquito más de una década del petismo. Particularmente, creemos que aún es muy temprano para indicar cuál es el cambio real geoestratégico. Sin embargo, hay un dato muy puntual, y eso es que el presidente Temer está priorizando relaciones comerciales, de flexibilizar Mercosur, buscar, intentar conectar las industrias de Brasil con la Alianza del Pacífico
intentar, sobre todo, cerrar el tema Mercosur-Unión Europea y, sobre todo, Estados Unidos, pero más puntualmente aún, doctor, yo diría que el punto más importante de la imagen que, de acuerdo a mis interlocutores, Brasil tiene hoy en día es que están defendiendo la democracia en lugares tan complejos e inestables como Venezuela. Como, y ante especial ante el Grupo ALBA, quien por muchos años sabemos que el presidente Lula priorizó el comercio de sur a sur, pero a la misma vez estuvo muy enfocado con las alianzas políticas con el Grupo ALBA, más allá de las tradicionales diplomáticas. Bueno, hablando de la región, sí, claro, Brasil está en una fase de transición de un gobierno semi-bolivariano, como diríamos, para un gobierno normal, tradicional. Los diferentes bloques políticos van a organizarse en el Congreso, en el Ejecutivo. Ahora, pensando precisamente en la región, en el papel, el rol de Brasil en la región. La región tiene su vocación integracionista, pero lo que se ha visto en los últimos años fue una especie de fragmentación o división en América Latina entre los países globalizadores, digamos, Alianza del Pacífico, los reticentes, como pueden ser Brasil, Argentina, Mercosur, y los bolivarianos. ¿Cómo tú ves esta fragmentación, la formación de megabloques, el TPP en Asia, y la participación de los diferentes actores en esas estrategias comerciales o de cadenas global de valor, o el contexto político o geopolítico de América Latina? ¿Cómo ves una evolución posible de la integración a América Latina teniendo en cuenta esa fragmentación relativa o efectiva que hay hoy? Con todos los grupos de interés que he hablado respecto a Brasil, es decir, con mis interlocutores, el problema que ellos ven es el proteccionismo, legalismo y el gran, como dirían los americanos, red tape que hay en Brasil, por lo cual creemos que es un microcosmo de lo que es Mercosur. Muy proteccionista, lo vemos ahora con Argentina, como el presidente Macri ha tenido problemas en particular con los sindicatos, con Hugo Moyano. Vemos cómo el presidente Temer quiere mejorar la integración de las cadenas de abastecimiento de Brasil, porque cuál es un pequeño problema a largo plazo, y eso es que la industria brasileña, de acuerdo a inversionistas con quienes he hablado, a políticos, intelectuales de toda la región, es, como dice el dicho, Brasil para los brasileños, y por eso ha tenido un serio problema en integrarse a los supply chains del mundo, como a diferencia que, claro, México, a pesar de su cercanía con Estados Unidos, está completamente integrada en la industria automotriz con Estados Unidos, con el Asia, particularmente Corea, o como por ejemplo el área textilera en Perú se quiere empezar a integrar a la de la India. Pero ¿qué es lo que hemos visto en Brasil? Es que hasta ahora el presidente Temer quiere buscar integrar este supply chain, y el mejor ejemplo sería la automotriz con Argentina. Simplemente esta triangulación China, Brasil, Argentina es importante, pero a la misma vez los interlocutores piensan que es el exceso de burocracia que impide que Brasil pueda proyectar mejor sus intereses comerciales con la Alianza del Pacífico, empezando por cuestiones internas, domésticas, que limitan el poder de un presidente para flexibilizar más. Perfecto. Hablemos ahora de un caso aún más problemático en América Latina, el país que está enfrentando una tragedia social, alta inflación, huida de capitales, carencia absoluta de medicamentos, de energía, de productos esenciales. Venezuela se ha tornado un problema para sus vecinos, Brasil, Colombia. Tú que conoces bien a Venezuela, ¿qué tipo de análisis tú harías de la situación actual de Venezuela y sus posibles desarrollos políticos, incluso militares o de confrontación, que tú ves para el futuro inmediato de Venezuela? Bueno, para empezar, Venezuela no es un país típico ni tradicional. Con Venezuela, el mayor problema que cualquier intelectual o analista puede tener
es que no hay que pensar linealmente. Es decir, protestas conllevan a un pronunciamiento militar, un pronunciamiento militar conlleva a presionar políticamente al PSUV. En Venezuela las cuestiones no trabajan así, porque es un país que, a pesar de ser muy violento socialmente, tiene uno de los índices de violencia más altos del mundo, como un estado en guerra. Solo que hasta un estado en guerra como Afganistán o Irak tienen mejor economía de Venezuela. La clave en Venezuela lo tienen directamente las Fuerzas Armadas Bolivarianas encabezadas por el general Vladimir Padrino López, pero hemos visto que en Venezuela las propias Fuerzas Armadas están muy divididas entre aquellos que aún quieren su versión de acercamiento con Estados Unidos como Cuba lo tuvo, y aquellos grupos y facciones integradas por civiles y militares que tienen muchísimas cuestiones y casos de corrupción y acusaciones internacionales que no quieren ningún cambio en Venezuela, y eso hace que la clave esté en las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en Venezuela, a pesar, como mencionaba el doctor, que es un país socialmente violento, políticamente es pacífico. Sus manifestaciones, a pesar que el 2014 fueron un pequeño grupo, no son manifestaciones violentas masivas que van a ir a Miraflores a protestar contra un gobierno, y eso es lo que Occidente ha carecido para comprender Venezuela. Entonces, dicho esto, yo humildemente diría que Venezuela, la clave, la tiene el sector de los militares que quieran negociar un verdadero cambio sin que se dejen guiar por intereses propios comerciales. Y la disidencia chavista es más unida de lo que es la oposición, y ese es otro problema. Es una oposición extremadamente fragmentada, donde hay grupos desde centroizquierda, centro a ultraderecha, que ni entre ellos mismos pueden llegar con una estrategia coherente y congruente, y por ende la gente del PSUV tienden a tener mejores estrategias políticas a largo plazo, como lo hemos visto con el Tribunal Supremo de Justicia y como hemos visto cómo han invalidado a la Asamblea Nacional. En síntesis, doctor. Perfecto. Hablemos ahora de un otro gran actor, o por lo menos un actor emergente en la escena internacional y para América Latina, la China. Pero hacemos un recorrido al pasado primero. Hace 200 años, en las independencias hispanoamericanas, Gran Bretaña era el principal actor interno y externo a la región, principal actor internacional. Desde hace 150 años, un poco más o menos para los diferentes países, Estados Unidos ha asumido este rol protagónico, comercial, financiero, tecnológico, cultural, político, militar. En varias esferas ha sido el principal parceiro de Brasil durante 150 años, exportando café, la industrialización, las inversiones, cooperación militar, etc. Desde hace algunos años, o desde 2009 para Brasil, China se convirtió en el primer parceiro comercial, no para las otras vertientes. Correcto. Pero China también es principal parceiro comercial de varios otros países latinoamericanos, en una relación como la que tenían los europeos hace 100 años, exportación de manufacturas e importación. Correcto. De commodities o energía, que en América Latina es abundante. Tuvimos una guerra fría en el medio, dos principales actores, Unión Soviética, menos presente en América Latina que Estados Unidos, por supuesto, pero por intermedio de Cuba o por los partidos comunistas tuvo su rol, pero con queda del Muro de Berlín, Unión Soviética implodió y desapareció como actor relevante en la región. Entonces la Guerra Fría se terminó con un BIMP, desapareció Unión Soviética, quedó Estados Unidos, pero con una multipolaridad. Y hoy China me parece que está no en una guerra fría con Estados Unidos, pero sí en una guerra fría económica. Correcto. Una cierta disputa comercial, financiera, de inversiones. ¿Cómo tú ves el rol de China en la región como un todo y para principales parceros que tú ves como verdaderamente estratégicos para países de América Latina? ¿Cuál es tu visión sobre el rol de China en la región? Bueno, pues primero que todo, creo que
la evolución que China ha dado al liderazgo interno y a la consolidación de poder que tiene Xi Jinping va a afectar indirectamente en las relaciones comerciales y visiones geoestratégicas con China. ¿Por qué? Porque hemos visto que China, ya sea cobre en Perú o en Chile, o sea commodities tradicionales de agroindustria en Brasil, o la soja en Uruguay, Argentina y Paraguay, es decir, China ha venido dando todas estas cuestiones por mucho tiempo, pero sin embargo, doctor, los chinos me atrevería a decir que van a evolucionar de estrategia porque ellos ahora quieren priorizar a tener un mercado interno robusto y además quieren competir tecnológicamente con países tecnológicamente avanzados como lo que es Japón y Alemania. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia futuro de China? Va a ser a integrar sus supply chains, pero con productos de valor agregado, más allá de solo las clásicas commodities de minerales estratégicos, petróleo, soja. Es decir, China se está preparando, hace como cuando Japón hace 30 años, lo que la gente creía que Made in Japan era una cuestión barata, fea y económica, China quiere llegar a tecnológicamente competir con grandes competidores como lo es Corea y Japón en materia de tecnología, y hemos visto cómo los chinos están comprando muchísimos proyectos, más tecnología, integrando otros países europeos, clásicos aliados americanos, también a tener parte de un banco de desarrollo en China que para que pueda competir con el Banco Mundial y el FMI, pero a la misma vez con estándares tradicionalmente occidentales. Entonces, ¿qué significa esto? Que China quiere tener una estrategia de integrar supply chains de alto valor, invertir en estas supply chains con países tecnológicamente avanzados y reducir su apetito, digo reducir porque van a necesitar por la población, pero reducir su apetito por petróleo, minerales estratégicos y insumos agroindustriales y priorizar tecnología. Y el mejor ejemplo que le puedo dar, doctor, es cómo han venido queriendo comprar o integrar a gigantes de la agroindustria, como lo está haciendo Bayer con Monsanto, o en el caso de China también. Gracias. Yo concordo contigo. Me parece que China tiene hoy el mismo papel que teve el Japón en los años 60 y 70, una industrialización rápida con base en productos manufaturados leves, e inclusive automóveis, e a Coreia nos anos 80 e 90. Só que a China fará mais rápido do que esses países e vai incorporar tecnologia, e pela imensa diáspora que tem a China em vários continentes, inclusive nas Américas, poderá ter uma rede imensa de provedores, de parceiros, de interessados em aumentar. Será realmente um grande ator. Eu fico muito satisfeito com a participação do Diego Solis nesse nosso Relações Internacionais em Pauta, e convido vocês a estarem sempre atentos para as próximas entrevistas. Muito obrigado, até a próxima vez. Muito obrigado por tudo.